noches. En una nueva cápsula de Timeline y Antofagasta TV analizaremos lo que conocimos el día de ayer. 51 colombianos fueron expulsados de nuestro territorio nacional. Medida aplaudida en redes sociales por la inmensa mayoría, pero bien criticada por algunos sectores, específicamente algunas comunidades extranjeras y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema migratorio. ¿Quiénes fueron estos 51 personas que fueron expulsadas el día de ayer? De estos 51, de estos 51 extranjeros, 32 de ellos, todos de nacionalidad colombiana, fueron personas que estaban cumpliendo actualmente condenas en nuestro país. Por delitos, condenas de prisión y que se sustituyó su pena, cumpliendo por supuesto con algunos requisitos, por la expulsión de nuestro territorio nacional y la prohibición de ingreso en los próximos 10 años. 19 restantes corresponden a personas que o bien cometieron delitos en nuestro país y ya cumplieron sus penas o cometieron delitos en, en este caso en Colombia de manera tal que no pueden regularizar su situación migratoria. Recordemos que nuestra ley establece que las personas que han cometido delito ya sea en el país de origen o en nuestro país no pueden ingresar al proceso de regularización. De manera tal y aquí existían 19 personas que, aun cuando iniciaran un proceso de regularización de su situación migratoria, no iban a poder realizarlo. El Ministerio del Interior ha señalado que existen alrededor de 2.000 personas en esta situación. Recordemos que además... Esta no es la primera vez que se realiza durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Anteriormente ya se realizó con ciudadanos bolivianos y con ciudadanos peruanos. Acá no hay una expulsión masiva como se ha querido hacer, señalar, sino que aquí lo que se ocurrió, o lo que ocurrió, es que ante la situación de que habían muchas personas en la misma situación, se optó por una salida más grande que efectuar una a una. De acuerdo a las estimaciones, la salida o la expulsión de cada extranjero de nuestro territorio nacional, en el caso, por ejemplo, de países que no son fronterizos, tiene un costo de 3 millones alrededor, millones de pesos. Esta salida que ha sido más masiva, el costo ha sido menor y por tanto los recursos son en forma y son mejor utilizados. Esta es una señal. Cuando el presidente Sebastián Piñera fue candidato a la presidencia de la República, en su programa del cual yo suscribí personalmente, estableció que íbamos a recibir con los brazos abiertos a aquellos extranjeros que venían a nuestro país a integrarse, a aportar. Y de eso es la inmensa mayoría. Pero también se señaló, en forma férrea, que se le va a cerrar la puerta a aquellas personas o a aquellos inmigrantes que vienen a nuestro país a delinquir. Tenemos que tener una mano abierta para recibirlos, pero también tenemos que tener un puño cerrado en caso de que, debemos, de que quieran delinquir en nuestro país. Conozco personalmente a una gran cantidad de extranjeros, conozco a muchísimos colombianos, venezolanos, que son un real aporte a nuestra... Con una Antofagasta a nuestra región y a nuestro país. Y muchos de ellos son quienes solicitan que el gobierno sea y aplique una mano más dura con aquellos conciudadanos que cometen delito. Ellos son un real aporte y a ellos nosotros debemos y tenemos la obligación de acoger, de ayudar, pero no así. Ten con aquellas personas que solo vienen a nuestro país a cometer delitos. Tenemos que empezar a ordenar la casa. Ya se realizó un proceso de, en el cual se está ordenando el sistema migratorio desde el punto de vista de lo que es la, el ingreso de extranjeros. Ahora viene esta segunda etapa, que es aquella que corresponde sancionar a los inmigrantes que no cumplen con muy buenas noches y nos veremos en la próxima oportunidad.